Acompáñeme en una oración en esta hora. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos bendecirte, Señor, por darnos de nuevo la bendición de ocupar este espacio radial, televisivo, en redes sociales, Señor, en la Internet, para contribuir con la edificación de tu pueblo, tu iglesia. Aquellos hombres y mujeres que hemos creído en ti y en tu palabra, que nos interesa mejorar cada día, que vamos quitando de nosotros todo aquello que es de la carne, todo aquello que no te agrada hasta que vamos perfeccionando nuestra vida en el temor tuyo. Mira este tema que hemos venido tratando del orgullo, yo te bendigo, Señor, por el efecto que esta palabra está teniendo en tantas vidas que están mirando hacia adentro y han ido sacando de ellos todo aquello y esto oh Dios redundará en un carácter afable, apacible, en una conducta social bonita, en un ambiente familiar, aleluya, en una personalidad madura, sólida, gracias, Señor, por enseñarnos a ser humildes con tu ejemplo. Cuando Tuviste, Señor amado, eh, una posición en esta tierra, pero no la tuviste, oh Dios, como un privilegio. No la ostentaste, te sentaste, Señor, con el hebrillo y la toalla a limpiar los pies de tu discípulo, Señor. Y nos dijiste que ejemplo nos diste para que lo imitemos. Señor, en esta tarde te presento la lección de hoy, las consecuencias que el orgullo produce para que podamos entonces aprender una vez más de tu santa palabra. Amén y Amén. Gloria al Señor Les quiero decir que no alcanzamos a terminar la lección del orgullo Continuaremos el lunes Pero hoy quiero que hablemos de las consecuencias del orgullo Toda conducta, sea buena o mala, produce frutos es, es una ley natural Lo que uno siembra, cosecha No puede ser de otra manera Por eso, les repito En la Biblia y en la vida cristiana no existe la suerte no, no vamos al azar, vamos a cosechar lo que sembramos. Si usted siembra arrogancia, prepotencia, orgullo, pues cosecha las decepciones que eso trae. Pero si siembra humildad, sencillez, cosecha también esas bendiciones. Entonces, vamos a ver las consecuencias del orgullo. ¿Qué produce? Oigan. Anoté una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce consecuencias encontré en la Biblia que el orgullo produce, razón por la cual no debemos tenerla. Todas estas consecuencias son negativas. Entonces arrancamos con la primera y está en Juan 5, 44. Alabados al Señor y continuamos. Quienes tienen allí sus Biblias van a seguir conmigo. En estudio de esta palabra, quiero. Expresar mi saludo, una vez que arrancamos en la transmisión, pues empiezan a subir las conexiones. Entonces, los que no habían llegado a ella, en este momento lo están haciendo. Dios los bendiga por estar allí eh, pendientes de la enseñanza. Juan 5, 44. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya voy a encontrarlo porque Dios bendiga a la hermana Marta que nos colaboró con este eh, micrófono de, 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 de solapa lo cual nos ayuda mucho a tener las manos libres. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Oigan, qué pregunta la que le hizo Jesús a un grupo de judíos, se la voy a repetir. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? O sea, el orgullo humano, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aleluya. Miren, ahí está en pantalla ese hermoso texto. Sí. ¿Cómo ustedes quieren ser bendecidos si a ustedes les gusta es la vanagloria de la vida, el aplauso, alabanzas al nombre del Señor? Eso es lo que a ustedes les agrada. Y entonces, así no pueden recibir la gloria del Señor. Toda persona que se enorgullece y se endurece en su corazón precisamente porque le gusta es el, el aplauso del populacho. Y les agrada eso. Incluso en los altares. Por eso estoy hablando del pecado del orgullo religioso. Jóvenes que ayudan a cantar, niñas, niños que empiezan en la vida ministerial a hacer algo, jóvenes predicadores, no neófitos. Por favor, no hagan nada con, por contienda o por vanagloria. No exhiba ese supuesto talento en los altares. No es a eso. Estos lugares no son para exhibirnos, es para darle la gloria al Señor. A Él solo la gloria. A Él solo. A ti solo. No a nosotros, oh Jehová, dijo un salmista. No a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Es muy desagradable. Yo he vivido esta vida eh, observando, no solamente mi vida, sino también la ajena, porque ahí eso estamos. El pastorado se ve esto. Y estuve una vez en una actividad pastoral eh, en otra, en otra iglesia y una confraternidad muy concurrida, como las que Dios nos da aquí en Colombia. Y me entristecí viendo un jovencito, hijo de pastor, allí como con en la forma de tocar la guitarra, el estilo, la forma de pararse, porque hay un lenguaje corporal que denota orgullo, arrogancia. Hay unos ademanes que denotan que la persona está llena, es de orgullo. Cambió el instrumento varias veces, quiso mostrar que él sabía tocar varios instrumentos, tomaba uno, desplazaba el al músico de allá, tomaba la guitarra él, después entregó la guitarra, tocó el teclado, también desplazó allí. Quería que el pueblo viera que él sabe tocar y eso es vanagloria es la gloria humana la que se busca. Entonces, esto produce incredulidad. Estos judíos rechazaron a Jesús por su orgullo. Entonces, la primera consecuencia del orgullo es la, la incredulidad. Y luego viene esta, esta, que está en Deuteronomio 1, 43. Vayan conmigo para atrás y busquen Deuteronomio capítulo 1, versículo 43. Es largo este capítulo. Y allí dice, y os hablé y no disteis oídos. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Altivez aquí es orgullo. Ahí está el texto, mírenlo. Y os hablé y no diste oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Altivez es orgullo, o sea, persistieron en ella. Oigan hermanos, qué triste esto que produce rebelión contra Dios. Dios está quejando de la rebeldía de este pueblo que persiste con altivez, con arrogancia. Bendito sea el Señor. Hace muchos años cuando yo escuchaba radio transmundial, bueno, hace unos dos años volvieron a reiniciar eh, transmisiones aquí para América. Esa fue la fuente de nuestra edificación en la etapa inicial en las selvas colombianas cuando no abundaban las emisoras cristianas. Estoy hablando de hace 44, 45 años atrás, y hoy una historia que me conmovió. En cierta ciudad en Latina había una iglesia aristocrática. Era cristiana la iglesia de nombre, pero habían personas de adineradas y eran ciertamente eh, prepotentes un poco. En un culto de aquellos entró un anciano que entregó su vida a Cristo. Y le gustó la predicación, la enseñanza, y seguía viniendo aunque lo trataban con alguna indiferencia. Dice que pasaron ya como más de un año y se anunciaron bautismos y él quería ser parte de esa iglesia. Entonces, él le habló al pastor, le dijo, yo quiero bautizarme, dice que hicieron los bautismos, pero lo eludieron, no lo llevaron a los bautismos. Otro bautismo subo al fin de año, volvió él a postularse, también lo eludieron, y él llegó a entender que no querían bautizarlo para integrarlo a la membresía de aquella congregación. Muy triste después del tercer bautismo, dice que se arrodilló en su humilde casa, allá en su camita, y antes de dormir y llorando le dijo, Señor, con mucha sinceridad, yo quiero ser parte de tu iglesia, entiendo tu palabra, tú has hecho una obra en mí, yo quiero que me digas por qué en esa iglesia no me quieren bautizar, porque es lo que yo entiendo, por qué me eluden, por qué me excluyen. Y dice que... Empezó a llorar con mucho sentimiento y tuvo una visión real. Dice que él oyó al, a la voz audible del Señor y sintió su presencia gloriosa. Y dice que sintió como una mano suave, una en su hombro y otra en su cabeza. Y le dijo en su oído, no llores, hijo mío, porque en esa iglesia no te han querido recibir. Hizo una pausa y le dijo, yo tampoco he podido entrar allí. Eso es conmovedor, eso lo comentó un predicador radial en aquella emisora, hablando precisamente contra el orgullo eclesial, ese orgullo del pueblo, esa, rebe esa rebeldía, si ¿Sí lo califica aquí fuiste rebeldes, en el pueblo de Dios se dan esos fenómenos, por eso es que estamos corrigiéndolos, no son la vida personal, sino la vida colectiva. Si una iglesia se la da de elitista, de clase alta y subestima a nosotros por la posición geográfica en la ciudad, donde está la iglesia, por el tipo de pastor que tiene, por los programas sociales que realiza, todo eso puede inflar. El pastor y la congregación, un pastor sabio, siempre sabrá conducir el pueblo a los pies del Señor y nunca subestimar a otros que empiezan por allá en los campos, en los lugares distantes. Nos ayude Dios porque aquí produjo rebelión contra Dios. Y mire 17:12, vayan conmigo a Deuteronomio más. 17:12 de Deuteronomio. Y el hombre que procediere con soberbia. No obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o el juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Está hablándole al pueblo de Dios. Y dice el hombre que procediere con soberbia. Miren, ahí está el texto en pantalla. Desobedeciendo al sacerdote, que era la parte religiosa, y al juez que manejaba la parte civil, la parte legal. Si ese hombre es la soberbia lo que le lleva a rebelarse, esa persona debe ser puesta aparte y ser juzgado. Y se le dictaba sentencia de muerte. Porque contagiaba. La rebeldía suele contagiarse, hermano. La persona que no le gusta someterse, que quiere mandar pero que no lo manden, que cree que es único y que no tiene quien sobre él lo, lo, lo gobierne. Vuelvo a repetir: analice el ministerio de su pastor. Averigüe quién es el superior jerárquico de ese varón. Si no lo tiene, yo le aconsejo. No se congregue con un pastor independiente, porque Él le pide a usted sujeción y Él a quien se somete. ¿Quién es su jefe? Alabado sea el Señor, pregúntele siempre, porque es que tenemos que estar bajo autoridad. Aquí dice que esto es rebelión, el hombre que procediere con soberbia, con altivez, dijimos allá en el capítulo 1, aquí en el 17 dice soberbia, o sea, arrogancia, no me someto, ¿y qué? Le dije, oh profeta Jeremías al pueblo, eh, preguntad, averiguad la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él. Pero dijeron, no andaremos de una forma deliberada, de una forma altiva, grosera, irreverente. A Dios le molesta eso. El orgullo vuelve a su víctima así, creer que es intocable, que nadie tiene derecho a sugerirle, a decirle, ¿qué haces? No, nosotros los humanos necesitamos autoridad arriba de nosotros. Por eso esa ley tan severa. Si al sacerdote o al juez no se somete, es que hermano es que es un versículo profundo y al hombre que procediere con soberbia no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí en el altar delante de Jehová tu Dios o al juez. El tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Dice el versículo 13. Colócalo allí, hijo, por favor, el versículo siguiente, que es más corto. Mírenlo también. Alabanzas al Señor para que ustedes entiendan que había una lección aquí. Todo el pueblo oirá. Ese murió por rebelde, por insubordinado, por orgulloso. Y entonces el pueblo. No repetía esa conducta. A veces Dios tiene que juzgar de esa manera para leccionar, para escarmentar el pueblo y evitar que la soberbia se apodere del pueblo. Ni en Israel ni en la iglesia el orgullo es tolerado. Alabado sea el Señor. Sigo con citas, claro que sí. Oseas 13.6. Vamos a oír a uno de los profetas menores. Oseas Daniel, Oseas, Joa, Joel, etc. Aleluya. 13.6, óigalo Escúchelo y búsquelo en su Biblia. Dice, en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón, pues por esta causa se olvidaron de mí. En alguna oportunidad pasada, si este texto lo estoy citando otra vez, porque es que la abundancia los llevó a rebelarse contra Dios, a creer que fueron ellos. Entonces produce rebelión esa conducta, ese proceder, rebelión contra Dios. Ahora voy, Alabanzas al nombre del Señor en eh, Nehemías 9:16. Voy a, con Nehemías, que está también allá bien atrás, cerca del libro de, de Job. Por allí está Nehemías y el capítulo 9, versículo 16. Oigan, glorifique el nombre del Señor. Miren ustedes que todo el tiempo, en toda época y circunstancia han habido rebeldes, orgullosos. Y en los tiempos de Nehemías no era la excepción. Más ellos, nuestros padres. Está quejándose Nehemías de esa historia. Más ellos, ¿quiénes? Ellos y nuestros padres fueron soberbios. Noten los términos sinónimos. Y endurecieron su servicio y no escucharon los mandamientos, tus mandamientos. Está hablando que la persona no obedece a Dios no es porque no pueda, es porque no quiere. Porque en su orgullo no quiere someterse y no me someto y qué. Una hermana... Soberbia, orgullosa, muy vanidosa ella, esposa de pastor, fue amonestada de nuestra parte porque la iglesia estaba quejando. Yo le dije, hermana, su vestimenta, su estilo, su manera está causando tropiezos a los hermanos. Miren la posición en que Dios les tiene. Miren, su esposo es el siervo aquí. Si no me quieren ver así, que no me miren, que miren para otro lado. Ese tipo de personas no avanzan, llegan a un estado estático, no crecen más, porque el orgullo es un lastre que lleva a su víctima hacia abajo, no lo deja crecer en ningún área. Él se crece ante sí, pero resulta que llega el momento porque antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es una ley bíblica que está establecida en esta palabra. Por eso, miren lo que produjo eso. Y el versículo 29, en Nehemías 9, todavía sigo. Dice la palabra: Les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Está hablando del pueblo de Israel: se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Todo esto que lo produjo: la soberbia. La arrogancia, el orgullo. ¡Uy, qué textos estos! Va lo subrayando. Después lo repasa y usted le pide a Dios sabiduría y usted encuentra y dice, aquí está la raíz de tantos males que le vinieron. Siempre que hay humillación, Dios bendice al humilde. Sí, señor. Al altivo mira de lejos. A Dios le ofende, le molesta el orgullo. Y aquí al pueblo hay orgullo individual y hay orgullo colectivo, le repito, y hay orgullo social. Por ejemplo, hay pueblos que exhiben con orgullo su, su, su soberbia. Como yo viajaba tanto, ahora en pandemia no lo hacemos, observaba en, el aeropuerto de, en los aeropuertos de Colombia, por ejemplo, llegan personas americanas a turi de turistas aquí y uno los ve con una mochila a la espalda, sin peinarse, con una barba ellos así, con un pantalón allí corto, con unas arrastraderas o, o sandalias. Pero cuando exhiben su pasaporte americano, entonces a veces las mismas eh, niñas de ahí de los counter que, que atienden como con cierto respeto porque es americano. Y yo decía, yo no vengo vestido así porque yo no soy de allá y no soy turista. Claro, tampoco me trataron mal, pero yo observaba cómo trataban a esta persona con cierta preferencia, como con cierta admiración. Y eso a ellos les gusta, a algunos, por supuesto, y exhiben, ah, los que tienen pasaporte alemán. Noruego de por allá, escandinavos, con los ojos eh, azules, con el cabello rubio. Ay, hermanos, Dios no le gusta eso. ¿Saben ustedes que precisamente la Segunda Guerra Mundial fue producida por este ingrediente llamado orgullo? ¿Saben ustedes que Hitler eh, quería crearlas o, o conservar la, la raza aria, la superraza, y consideraba a los demás como inferiores a sí mismo? Sí, miren hasta dónde llega el orgullo a instar a su víctima a eso. Se han dañado hogares, se han, eh, toda esa situación, esa iglesia que le menciono de la visión del anciano, fue afectada. como así que una iglesia y Jesús no está dentro? ¿Qué iglesia es? Si no está Jesús haciendo parte, bendiciendo, no haciendo parte, sino el epicentro de esa iglesia, entonces no es iglesia, es un conglomerado, es un club, un grupo de personas. Lo que hace que, la, y que, que un grupo de personas se llame iglesia es la presencia, aleluya, gloriosa, espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y él habita en medio del humilde y, oigan bien, el contrito de corazón. Aleluya, que la soberbia no nos quite esa bendición. Jeremías 13, 10. Oigamos a este santo de Dios que también le tocó bregar mucho con esa conducta en el pueblo. Precisamente fue rechazado, perseguido, porque no quisieron oír su, su voz. La voz de Dios. El versículo 10 de Jeremías 13 dice de la manera que sigue: Aleluya dice, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, oiga, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Oiga, el versículo 9, así ha dicho Jehová, coloquemos el 9, hijo, el anterior, ahí está, dice, así ha dicho Jehová, Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Ese es el versículo más enfático. Estaban orgullosos, prepotentes, soberbios. Se creían, sepan que el pueblo judío hubo un tiempo en que se creyeron demasiado y todavía ellos han sufrido demasiado. Dios los ha disciplinado a lo largo de la historia. Y cuando ellos se humillaban y buscaban el rostro del Señor, venía Él y los libraba. Y los protegía. Pero otra vez se prosperaban y volvían otra vez a la rebelión, a la apostasía, volvía otra vez el azote, volvían a clamar y así estuvieron por un ciclo de más de 300 años en la etapa de los jueces. Es que la soberbia atrae el juicio de Dios. Entonces, tenemos que tiene la ingratitud, la rebelión contra Dios, eh, la incredulidad, perdón, y la ingratitud. Esa nace también de la soberbia. Cuando la persona cree ingrato, porque es el prefijo, la palabra ingrato es compuesta. Está compuesta de grato y el prefijo in, que quiere decir sin gratitud. Por eso una persona grata es una persona que expresa gratitud. Gracias, de ahí viene la palabra eh, gratitud. Pero ingrato es aquel que no es grato, que no es agradecido. Veamos esto que está en Deuteronomio 8.14. Alabanzas al nombre del Señor. Deuteronomio 8.14. Nos dice de esta manera, dice la palabra del Señor, y, ah, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuidado con las bendiciones del Señor que lo pueden volver a la ingratitud. Siempre dele la gloria al que vive. Bendito su nombre. Pastor que me oye, líder que me escucha, cuando esté usted bendecido por el Dios del cielo. Aleluya, acuérdese. Que es Dios quien lo bendijo. En esta obra en la cual yo hago parte, ya les he dicho más del 95% del pastorado, el liderazgo en que estamos allí, venimos de abajo. Nosotros no tuvimos ni tenemos todavía un instituto que dure, por ejemplo, un ciclo presencial de 3-5 años. Nosotros nos vamos formando en el surco. Sí tenemos instituto a distancia y, y promovemos el estudio de la teología y todo lo que tiene que ver con, con el ministerio pastoral, pero lo hacemos sobre la marcha, alabados al Señor. Y eso nos permite acumular tanto experiencias y vivencias como también eh, tiempo en la vida pastoral. Que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor de abajo. ¿Para qué? Para que la soberbia no nos visite. Para que cuando aprendamos a usar una corbata, cuando aprendamos a usar un micrófono, cuando aprendamos a usar una cámara, que al principio el nerviosismo es mucho. Sí, Señor, oír la voz amplificada produce demasiado nerviosismo, nos da pánico escénico. Todo eso, no se nos olvide el temblor con que debemos continuar ocupando el altar, siempre con sencillez y humildad. Es mejor porque aquí se enorgulleció el corazón del pueblo y una y otra vez lo hicieron. Entonces produce ingratitud contra Dios. Alabanzas al Señor. Pero mire el Salmo 10.4 y verá otra consecuencia del orgullo. Salmo 10.4. Alabe al Señor si Él es posible y avanzamos. Bendito el nombre que es sobre todo nombre. Oiganlo. Miren amigos que me están oyendo y oigan, escuchen este hermoso salmo. Digo hermoso en el sentido de que es... De sentencia, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo, ojalá no me esté oyendo ninguno de esa condición, pero si lo hay, miren, porque usted no busca a Dios, porque cree que no lo necesita, porque alguno, porque manda a la esposa y los hijos, Vayan usted para culto, él cree que él no necesita. Aquí dice que el malo, lo que hace que no busque a Dios es la altivez. De su rostro, arrogante. Yo que cuento de los evangélicos. Me dijo una vez un hombre que vendía helados. Y me dijo, me gusta la iglesia, el culto. Yo mientras vengo a esperar que el culto termine, pues para vender, porque era el clima caliente. Entonces, ¿sabía qué hora salíamos del culto? ¿De noche o de día? Él se esperaba y cuadraba su, su, su carrito allá y vendía helados. Salíamos del culto y algunos niños, les, ¿a qué niño no le gusta el helado? Yo lo evangelizaba. Y un día me dijo, pastor, si yo entro a la iglesia... No espere que yo grite como nosotros Yo, si dentro me gusta el evangelio, me va a entrar así moderado, me mesurado, eso de grita que a su nombre, que quien vive, que Cristo, y esa hermana, que, que, que tal. Dijo eso, no, conmigo no va. Yo le dije, mire, entregue su vida a Cristo y ya lo demás vendrá por añadidura. El hombre cambió de pueblo. Se fue a trabajar a otra población de los llanos y yo dejé de verlo unos dos años. Cuando lo volví a ver, estaba en la iglesia, ay hermano, y era el que más gritaba, aleluya, eso me abrazó, ay pastor, qué gozo, dije, aleluya, es un hermano en Cristo, ya está bien abuelo, pero ha perseverado con fidelidad. Él creía que esto es de teoría nada más, era el orgullo, yo no hago así, yo no hago así, y lo tomó el Señor y lo puso a hacer lo que él decía que no le gustaba. A Pedro se le dijo, por parte del Señor, cuando era joven te ceñías y hacías lo que bien te parecía y iba donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará aún donde no quieras. Sí, Señor. Hay momentos en que Dios nos trata de esa manera para abatir el orgullo. Se lo abatió a Naaman el sirio, le dijo, porque Naaman, como era general del ejército y estaba acostumbrado a que le rindieran pleitesía todos sus súbditos, porque en las fuerzas militares ha sido, es y será así. Siempre esas jerarquías a las cuales se rinde obediencia absoluta. Las órdenes de un militar no se discuten y un militar de alto rango nunca discute con un inferior. La autoridad no se discute, se acata. Ah, pues llegó allá a, a, a donde lo, la jovencita que ella le dijo que fuera, que fuera hasta Samarias, que allá había un profeta que lo podía sanar y él iba creyendo que por ser general acostumbrado, el profeta iba a salir también a rendirle homenaje. Y ni siquiera salió a saludarlo. Le mandó un mensajero, vaya, dígale que se vaya al Jordán y se consuma siete veces. ¿Eso es todo? Uh, con esa ira. Allá en Habana y farfara, allá cerca de Damasco hay ríos también. Si me consumieran ellos, no seré sano. Y ya iba de regreso, aleluya, con todo y su lepra, porque hay gente que están leprosos por el pecado y el orgullo le empeora. Bien mal, en una vida desordenada con problemas hasta psicológicos, pensamientos suicidas, borrachera, drogadicción, hogares desbaratados, hijos regados por aquí para allá y una cosa y otra, y ni con todo aceptan con humildad la sencillez de la, de la vida cristiana. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Disculpen, hermanos, yo apago aquí esto para que no se me interrumpa porque estoy en la transmisión. Bendito el nombre del Señor. Y Imagínense, hermanos, ustedes esta situación. Entonces Dios le abate el orgullo y los jóvenes le dicen, pero por favor, regresar otra vez a, allá, a Damasco, en esa condición, ¿qué, qué, qué trabajo le cuesta? Vamos, alabados sea el Señor, nosotros lo acompañamos de mala gana. A regañadientes se juez se metió al Jordán y en la playa los muchachos, los líderes, los, los, los que le colaboraban. Estaban pendientes y le dijeron: Recuerden que fueron siete veces. Vamos, vamos. Y empezaron a contar la cuenta regresiva. Y él se consumía y emergía. Y se consumía. Y cuatro, tres, dos. Y cuando él se consumió la séptima vez, yo me imagino esos jóvenes todos pendientes en la séptima eh, emergen, emergida de él, el, el, el salir del agua. Aleluya. Ay, cuando salió limpio como la piel de un niño, esa gente adoraba y bendecía al Señor en esa playa. Tuvo que hacer como se le mandó. Amigos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Deponga su pecado, porque tarde o temprano le pasará su factura, como a tantos que la están cosechando ya. Deje el orgullo, humíllese ante la presencia del Señor. Así tenga alguna posición económica, social, política, aún religiosa. Humíllese, que Dios bendice eso, porque es que ese desprecio ahí está. Ah, pero también endurece el corazón el orgullo. Aquí dice que el malo, la causa por la cual no busca a Dios es por la altivez de su rostro. Santo es el Dios del cielo. Aquí voy ahora con otro texto, Oseas 7.10. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a oír al profeta Oseas. Aleluya. 7.10, escúchenlo otra causa que está aquí por la cual el, el que produce el orgullo y la soberbia de israel escuchen otra vez el término soberbia altivez arrogancia todos esos términos y la soberbia de israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a jehová su dios ni lo buscaron con todo esto se les enrostra porque es que eso produce endurece tanto el corazón hermano de la víctima que se vuelve arrogante, la, la soberbia, dice aquí, testificará en su cara el orgullo, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos visto tantos casos, otra experiencia, una mujer que ejercía eh, en la vida política del, del pueblo por allá donde servíamos, y ella era una persona con cierta esbeltez, cierta elegancia, tenía salón de belleza, andaba en una pequeña moto y bueno, era un poquito a, 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 a agrandada. Tenía influencia allí en el consejo municipal y siempre iba vestidita como muy, muy moderna, muy, muy... muy. Entonces un día que yo le hablé porque quería bautizarse, le, le hablé de la palabra, le leí y me dijo, pastor, yo soy una mujer de vida política, yo estoy acostumbrada así, yo no, yo no puedo llegar a un escenario y le dije, sí puede llegar vestida de otra manera. Y de una forma arrogante me dijo, pues que sea Dios el que me lo dice. Porque estaba muy arriba del, del, de, de la rodilla, un poco arriba el vestido. Le dije: Cuando usted se sienta, expone parte de sus piernas y eso no está correcto a la luz bíblica. Y es que no está. Todavía predico y enseño eso y lo creo. Bendito el nombre de Jesús. Sí, entonces esta mujer me dijo que Dios me lo diga. Mire, hermano, se ató con eso. No pasaron cuatro o cinco meses después y tuvo un accidente en esa moto. Y esta mujer fue golpeada muy fuerte en la rodilla. Como tenía un buen seguro médico, fue llevada a la capital y en la capital los ortopedistas trabajaron y le mejoraron en su pierna, pero le quedó mucha cicatriz en una rodilla más que en la otra, en ambas, pero en esas cicatrices. Y sabe usted, ella para cubrir las cicatrices, para que no estuvieran preguntándole qué le pasó, ahora mandó bajar. Ella todavía persevera, esto ha estado haciendo desde hace unos 25 años atrás. En otra parte del país esta mujer es fiel, ya está abuela. Y ella se acuerda de ese episodio y dice, me di, le dije a Dios que me hablara, y ahí, pero la voz de Dios es muy fuerte, pastor. Dijo, y me habló, ¿y de qué manera? Aleluya. Ahora sí, la faldita larga, amén. Yo le dije, hermana, no lo hubiera dicho, lo hubiera hecho por las buenas. Por eso es que aquí dice, la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. En su cara, y no se volvieron a Jehová a su Dios ni le buscaron. Esto ya habla de rebeldía, de dureza de corazón. ¿no? Oiga bien, deliberada. Cuidado. Aleluya. Oiga, qué consejos tan buenos da la palabra. Entonces aquí hay dureza de corazón, pero también hay presunción y escarnio. Produce el orgullo. Además de todo esto que mencionamos, miren Proverbios, vamos allá, 21, 24, sea el Señor glorificado, aleluya! Este Proverbio es que lo menciono con tanta frecuencia, aquí está: Escarnecedor es el hombre, el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Ay, qué texto. Oiga, qué contenido escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Presunción, insolencia, soberbia. Aparecen esos términos en ese corto versículo. Ese es el nombre del presuntuoso, aquel que presume, que se las da de mucho que cree que arriba de él no hay nadie, repito, que nadie hace las cosas como él. Hay tan desagradable trabajar con personas así, ser parte de un equipo de trabajo sea de grupo de alabanza, de equipo de iglesia, de ministerios eclesiales, donde hay un líder presuntuoso y soberbio que le habla a los otros es con órdenes. Aleluya. Uno repetía con frecuencia es que ustedes creen que yo estoy pintado en la pared es que van a pasar por encima de mí y ese lenguaje es muy secular, es el típico orgullo humano. En la vida cristiana, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes oyeron, que allá en las naciones los impíos ejercen, los gobiernos maleantes y soberbios ejercen, potestad sobre los que están abajo. Allá es así y en el mundo secular se acepta, pero entre ustedes no será así. El liderazgo cristiano no se ejerce. Estos textos que he leído tienen que ver con Israel, un pueblo que fue amonestado y, como no hicieron caso, vino sobre ellos. Deuteronomio De dice: Acontecerá que si te ensoberbecieres y te tornares altivo, vendrá sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a mencionarlas Ve, en una larga lista que están allá. Hermanos, mire todo lo que produce: el orgullo, la soberbia, el insolente. Ay, Dios mío, escarnecedor, soberbio, presuntuoso. Santo es el Dios del cielo. Entonces produce también presunción y, oiga, y agrandamiento. Por eso el término orgulloso quiere decir hacerse grande. Dios abate eso. Aleluya. Más, aquí está. Genera, según Proverbios, 13.10. Vamos un poquito atrás, vean qué más produce la soberbia. 13.10 en Proverbios. Estamos en Proverbios todavía. Dios los bendiga a todos los que están allí. Oiga, si 13.10 de Proverbios, y ahí viene el texto en pantalla, bendito sea el nombre del Señor, búscalo, hijo, por favor. Uh -huh. Ciertamente la soberbia, el orgullo, concebirá que contiendas, mírelo Más con los avisados está la sabiduría. La soberbia del orgullo concibe, o sea, genera, produce, engendra contiendas. Claro, claro, al chocar, por ejemplo, con la opinión del humilde. Porque hay gente que, aún en la vida pastoral, hay pastores que gritan a las ovejas. Sí, señor. Y se les olvida que un día fueron ovejas. Sí, señor. Hasta los maltratan desde el púlpito. Con términos insolentes, precisamente, no vulgares, por supuesto, pero términos hasta irrespetuosos. Yo recuerdo que a mí un pastor me trató una vez, cuando yo era, pues obviamente, miembro de iglesia, mosca muerta, dormido, porque yo no tenía la velocidad que él tenía, adorado sea el Señor, momia. Sí, mi madre una vez me dijo, mi hijo, no se deje aplicar de ese hombre malo, y tranquila. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Un día Dios nos ayudará. Dios a veces usa ese tipo de personas con todo su soberbia. Los usa temporalmente. Luego los va orillando porque Él trabaja muy poco con ese tipo de personas. Entonces aquí tenemos al soberbio, al presuntuoso, ¿ah? y también al que engendra contienda. Al 28, 25. Oigamos otra vez en Proverbios esta hermosa palabra del Señor. Y miren que aquí se corrobora. Mírenlo, mírenlo. Es muy parecido al anterior, 28-25. El altivo de ánimo, o sea, el orgulloso, suscita contiendas, suscita, o sea, las produce, las engendra, dice el otro texto, más el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo suscita contiendas, las genera, las produce, la forma en que manda el grupo que está bajo su, bajo su, su, su gobierno. Es por eso que les enfatizo que en la vida cristiana, tenemos líderes y debemos tenerlos, no jefes. A mí no me gusta, se lo digo con el personal que me llame jefe, no me gusta. Ni cuando tuve alguna influencia a nivel nacional, le dije a una persona, no me llame así hermano porque yo no lo soy. Porque eh, leí y analicé que el jefe es uno y el líder es otro. El jefe da órdenes, el líder da sugerencias. Al jefe se le teme, al líder se le respeta. El jefe inspira temor, miedo. El líder inspira confianza. El jefe es inaccesible. el líder es accesible, alabado sea el Señor y así uno va comparando las conductas y Dios quiere líderes en su pueblo que a su vez tengamos liderazgo arriba de nosotros. Amén. Entonces está con las contiendas, pero también, miren hasta dónde se llega. Salmo 10.2, miren cómo lo, el, el orgullo va produciendo esto. Salmo 10.2, allí leímos ahora ratito, pero vamos a volver, no para el mismo texto, pero sí, gloria al Señor, al Salmo 10.2. Oigan cómo dice, dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Lo, mira, ahí está el texto. En pantalla. Con arrogancia el malo, o sea, el, el orgulloso, el arrogante, persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Oiga la sentencia divina. Lleva hasta la explotación laboral. El malo persigue al pobre, lo humilla, lo maltrata. Santo es el Dios del cielo. Y a veces dice, bueno, si le gustó así, un hombre que yo fui a comprar ladrillos para una construcción, yo recuerdo que era un sábado en la tarde negociándolo y estaba la fila de obreros allí todos ellos con su ropita de trabajo, como yo fui de, ese, de, 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 esa, de esa condición, yo sé lo que es uno trabajar toda la semana y esperar el paguito para ir el sábado a pagar el mercadito, las cosas de casa, etcétera, para suplir sus necesidades. Y ya era tarde y yo esperando allí y de pronto le dice un obrero, le dice, por favor, porque le pagó poco, dijo, este mes, esta semana le doy esto. Si le gusta así bien o si no, consiga otro trabajo. El otro le dijo yo tengo deuda, señor, yo no, no me alcanza a esto, además ya me va acumulando, por favor, le dijo con humildad el obrero al jefe, que era un muchachón de aquellos hijos de papi y mami. Entonces yo sentado en la sillita le dije, joven, perdone, yo vengo a comprar ladrillos, pero yo también soy de esa condición. El hecho de que sea pastor fue pues, porque Dios me escogió y me puso para su gloria y me trajo a ser parte de su pueblo, pero no sea así. Ah, es que toca así, le dije, no lo no toca. Por favor, ellos necesitan ese trabajo. Pague lo que es justo. La Biblia y empecé a hablarle. De pronto dijo, bueno, ya porque aquí el pastor abogó por usted y le dio el pago. Pero me, 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 me sentí mal. El malo. Oigan eso, con, arro con arrogancia el malo persigue al pobre, pero será atrapado en los artificios que ha ideado. O sea, Dios se la cobra al malo. Dios lo trata así. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es hablar todo esto para prevenirnos. Aquí está la medicina preventiva. Si usted nunca ha sido tocado por el orgullo, no se deje maneje las circunstancias, el poder poco o mucho que tenga, porque todos en un momento dado tenemos poder. Hasta el niño manda sobre su juguete. Sí, señor, sobre su pequeño triciclo es dueño. Alabados el señor. Yo tengo ahí mis nietos. Y el menorcito tiene un pequeño triciclo, eso de pasta. Oiga, y mío, mío, mío. O sea, él se siente dueño porque y jefe de su cicla, de su, de su triciclo. Todos tenemos un poder en algún momento. Si usted es un esposo, tiene poder sobre la esposa y los hijos. Si usted es una mamá, en ausencia de su esposo, usted tiene poder y en presencia también de, sobre los hijos. Uno tiene algún gradito mínimo de poder sobre otros. En cualquier área, pues manéjelo con humildad y no lo trate mal. Proverbios, pues, ahí lo vimos, perdón, Salmo 10.2, Salmo 73.6. Vamos otra vez a los salmos, en el capítulo 73, versículo 6. Dice, oigan esto. Dice, por tanto, la soberbia los corona, los malos. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crecer los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, es un conjunto de conductas derivadas de su orgullo, creer que son intocables que Dios no va a juzgarlos, pero el salmo dice que de pronto el salmista miró y aquí que ya no estaban, el juicio había caído sobre ellos. Santo es el Dios de la gloria. Amados, cuidémonos, porque lecciones yo le pudiera mencionar, experiencias, cosas que yo he visto dentro de la iglesia, personas que tuvieron alguna prosperidad, bien sea social, económica, y se crecen pastores que yo los conocí cuando eran del campo blanco anexo y de pronto Dios empezó a bendecirlos y ya conocí un hombre recién convertido que era de la delincuencia y Dios lo sacó de allá y era un muchacho tenía unos 26 27 años tenía una habilidad para tocar la guitarra una facilidad verbal que Dios le dio una una oígame bien un poder de convencimiento Dios lo usaba Ay, hermanos, y para colmo, pues también tenía cierto atractivo en las muchachas detrás. Me cuentan que una vez le dieron un diezmo grande y este hombre compró 15 trajes. Y para cada traje compró un par de zapatos. Y cuando lo visitó una, un superior jerárquico, estaba este hombre embelecido, había colgado en un closet los cinco trajes, los, perdón, los 15, y sacaba cada uno y acomodaba con camisa, corbata y zapatos, y se alejaba a mirar, luego otra vez volvía y cambiaba. Estaba obsesionado. Ese hombre perdió al Señor, la soberbia lo sacó del ministerio, le dio una enfermedad grave y apenas ocho días antes de partir fue un pastor que lo conoció también cuando jovencito y lo instó a reconciliarse y con muchas lágrimas. Le pidió perdón al Señor y murió con unos 35 años de vida apenas. Dios. Eso es juez bendito su nombre. Salmo 86, 14. Sigo en los salmos. El tiempo avanza y ya estoy próximo a concluir, pero les quiero dejar el Salmo 86, 14. Aleluya. Oh Dios, oh Dios. Mire este clamor del salmista: los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. El salmista está quejando, está dejando en el Señor la venganza. Los soberbios, los orgullosos se levantaron contra mí. Es que el soberbio lo lleva a eso, a hacer la guerra al otro, a quererlo aplastar. Pero el Dios del cielo está a nuestro favor. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y sea con nosotros para evitar esto. Ay, porque es que el, 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 el orgullo engaña a su víctima, le hace creer que es lo último, que arriba de él no hay nadie. Pero miren lo que Jeremías dice en su capítulo 49, versículo 16. Aleluya. Jeremías 49, 16. Este profeta, Aleluya, que tanto sufrió a causa de esta situación, escribe: Tu arrogancia te engañó. Noten allá, Jeremías. 49, 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, ah, aunque alces como águila tu nido, de allí te, hará descender, te haré descender, dice Jehová. Aleluya. Dios es el amo, Señor del universo. El año pasado tuvimos como lema Quirios: Amo, Señor, máxima autoridad. El, los César de los tiempos bíblicos querían llamarse Señor. Los cristianos nunca los llamaron así y se expusieron a la muerte, porque para el cristiano el único Señor es el Dios del cielo. En eso nos diferenciamos con respeto de muchos que no le rendimos pleitesía a los hombres. Nosotros no veramos la mano ni el anillo de un superior jerárquico. Nos parece que no está correcto y la persona que lo hace así, que permite que eso se dé, sufre un grande daño. Si usted es un líder y le gusta el aplauso y, le, y el abrazo del hipócrita a veces, porque está en esa posición, recuerde que un día no la va a tener. Porque la vida es así. Nadie es eterno en el mundo. Si su atractivo físico cree que es duradero, no, eso se acaba. Y así le ponga cirugía plástica y haga lo que quiera, las canas van a venir, la osteoporosis, si es varón, la apóstata, lo que sea, y tendrá que aterrizar. Si es la plata, otros se quedarán con ella. Si es el poder, otros lo sustituirán y lo tendrán, etc. Entonces tu soberbia te engañó, dijo Jeremías. Te creíste mucho y no lo tenías. Adorado sea el Señor. E engaña a su víctima. Abdías 3. Abdías. Oigan lo que dice este profeta, porque Dios dice, aunque tengas arriba tu morada, ah, de allá te, derrib te derribará Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Abdías. Capítulo 3, Alabanzas al Señor. Jonás, Miqueas, Abén, Ay, Santo. Como es pequeño el libro, se me, me demoro en buscarlo. Pero aquí está al versículo 3. Óigalo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Mire qué parecido este texto al de Jeremías. lo allá. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Ah, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra? Ay, hermanos. Estas palabras arrogantes, por eso hay un texto que dice cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. El orgullo vuelve a su víctima, perdóneme el término, pero lo idiotiza, lo vuelve torpe, imbécil, creyendo que es intocable y no lo es, nadie lo es. Recordarán ustedes, hace poco, el expresidente venezolano Hugo Chávez, ahí está el video colgado en YouTube cuando maldijo a Israel y lo hizo con arrogancia. Uy, cuando yo oí aquello, sentí un temor. Dije, este hombre no hay tantos pastores áulicos que les gusta ir por allá a los palacios y a orar por los, por los gobernantes. Y no hay quien le advierta a este hombre que debe arrepentirse porque se toca el estómago y dice que por las vísceras, desde lo profundo de su corazón, maldice a Israel. Y lo hizo, ya sabemos las consecuencias. Para mí, personalmente, Dios juzgó la conducta y la maldición. Porque la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por último, Gálatas 6. Gálatas 6. Aleluya 6.3 Veamos esto que dejamos inconcluso Continuaremos el lunes si el Señor así lo permite Pero oigan, lean conmigo gálatas 6.3 y luego vamos a orar Para concluir porque Debo hacerlo con el tiempo eh, Exacto gálatas 6.3, aleluya Hoy que lo encuentre pronto Aquí está, miren este versículo Gloria al Señor Galatas en, Déjame, el corrijo, sí Adorado el nombre del Señor. Ah, bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mira el texto allí está en, pa en pantalla, mire lo ahí. El que se cree ser algo, ¿qué cree usted que es? Siendo nada, nada somos. Nada. Es la gracia del Señor en nosotros. Aleluya. A sí mismo se engaña. No se crea hacer algo. Siempre déle la gloria al Señor. Si tiene conocimiento, repito, dinero, posición, si viene de una buena familia, si estuvo en una buena universidad. No subestime al que hizo la carrerita técnica por allá de noche porque no tenía cómo hacerlo. Cuántos jóvenes toca alternar así. Pero Dios nos ayuda. Entonces vamos a orar en esta tarde y le decimos al Señor que nos perdone. Dios bendiga a todo este grupo. Ahí tenemos mil, doscientas y tantas personas conectadas que nos están oyendo allá. Hable con Dios en esta hora. Muchas gracias, amado Dios, por estos consejos de tu santa palabra. Aunque no he podido aprofundizar sobre tantos versículos que hemos citado, los dejo en la mente, en el pensamiento, en la memoria de este pueblo que los ha subrayado muchos de ellos en sus Biblias. Que este contenido bíblico nos lleve a asumir con mucha humildad. La bendición, Señor, de vivir para ti, de servirte. En tus manos encomiendo este pueblo, estas vidas, esperando que nos bendigas como tú sabes hacerlo, que perdones la arrogancia si todavía queda. Y nos ayude, Señor, a vivir la vida tuya con humildad, con sencillez, como lo manda tu santa palabra. Acuérdate para bendecir a todo este pueblo que nos ha oído y que las peticiones que han escrito, Señor, sean tenidas en cuenta si yo no los haya leído. Que tú, en tu gracia y favor, te digne respondernos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos. Les deseo.